Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca, venid, adorémosle. La pena que la tierra soportaba a causa del pecado se ha trocado en canto que brota curioso. Ha llegado, la alianza se cumple poderosa, el Verbo eterno de los cielos, con nuestra débil carne se desposa. Dice yo que solo la fe alcanza, María es nuevo templo de la gloria, rocío matinal, nube que pasa, luz nueva en presencia misteriosa. A Dios sea la gloria eternamente. Al Hijo suyo amado Jesucristo, que quiso nacer para nosotros y darnos su Espíritu Divino. Amén. Tocad la trompeta en Sion, porque está cerca el día del Señor.
Mirad, viene a salvarnos. Aleluya. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mira la casa de Israel, eterna es su misericordia. Oh.
gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, salid a su encuentro diciendo: grande es tu origen y tu reino no tendrá fin. Dios fuerte, dominador, príncipe de la paz, aleluya. Bendito es el Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. El que con nombre es santo y glorioso, hay gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Sentado sobre querubines, sondeas los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti gloria y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Potente Señor, vendrá desde su trono real, aleluya. Alabado al Señor en su templo, alabado en su justo firmamento, alabado por sus obras magníficas, alabado por su inmensa grandeza. Alabando, tocando trompetas, alabando
Ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que has de venir al mundo, ten piedad de nosotros. Repito. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Se ha cumplido ya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo.
Oremos, hermanos, a Cristo, nuestro Redentor, que ha venido para darnos la justificación, y digámosle con júbilo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor, cuya venida en la carne anunciaron antiguamente los profetas, haz germinar en nosotros la semilla de las virtudes. Ven, Señor Jesús. Concede a los que anunciamos al mundo tu salvación, que encontremos también en ti nuestra salvación. Ven, Señor Jesús. Tú que viniste a librar a los oprimidos, cura las dolencias de los que sufren. Ven, Señor Jesús. Tú que reconciliaste al mundo con Dios en tu primera venida, absuélvenos de toda condenación cuando vengas como juez. Ven, Señor Jesús. Repitamos las palabras de Jesús, pidiendo al Padre que venga a su reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, estando ya próximo el aniversario del nacimiento de tu Hijo en la carne mortal, te pedimos nos haga sentir la abundancia de su amor, que lo hizo encarnarse en el seno de la Virgen María y habitar entre nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra. Engendraste a tu santo creador y permanece siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Gracias.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Damos la bienvenida a todos ustedes que peregrinan a este santuario de la Virgen María de Guadalupe. En particular, hacemos esta intención por los vecinos de la colonia Zapata Vela, San Miguel Iztapalapa y la colonia Rubén Jaramillo, Temixco, Morelos. Concretamente por la familia Balmaceda, Rogel, María Lucía, David Aguilar, Cayetano Carvajal, la familia Pichardo, Arriaga, la salud de Ramos, Santos y Faustino, la salud de Antonio Hurtado y Martina Cuevas, y todas las demás familias que también están mencionadas en esta lista de intenciones que nos han entregado los peregrinos. Bienvenidos a esta celebración del Cabildo, que es en este momento el momento especial en que vamos a encender la cuarta vela. El Señor está muy próximo en este cuarto domingo de Adviento. Simbolizamos que la luz está llegando a su plenitud. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén de Éfrata, pequeño entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.
Escúchanos, pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, «No quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado». Entonces dije, «Porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad». Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. El Señor esté con ustedes.
del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Palabra del Señor. Y hermanas en Jesús nuestro Señor. Este es el domingo más próximo a la fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a la espera de un gran acontecimiento. Si nosotros lo permitimos, puede ser un gran acontecimiento. Tal vez por ello nos sintamos emocionados, contentos. O bien, habrá algunos que se encuentren más bien nostálgicos, tristes al recordar seres queridos que antes estuvieron y ahora han partido. Como quiera que nos encontremos, lo que estamos por celebrar, si lo permitimos, es un gran acontecimiento. Tal vez el más grande de los acontecimientos de nuestra generación humana. El Hijo de Dios entra en nuestro mundo. Sí, el universo en el que habitamos, el que compartimos con muchas otras personas, sí, pero también en el universo interior, en el mundo de nuestros recuerdos, en el mundo de nuestros afectos y emociones, en el mundo de nuestras ideas, pensamientos, expectativas y temores. Es muy importante, hermanos, que tengamos presentes las palabras del profeta Miqueas. En la pequeñez de Belén, en la pequeñez de nuestro mundo interior, allí es donde nacerá el jefe, el gran Señor. Dice el profeta que Él habitará en su pueblo y será Él mismo la paz. Si permitimos, si dejamos que el Hijo de Dios nazca en nosotros, en nuestro mundo, Él será la paz de nuestros recuerdos. Y entonces aquellos dolores como son los rencores, los remordimientos, las desconfianzas, los sentimientos de indignidad y estar sucios, Él los sanará, porque Él es la causa de nuestra salud. Él es nuestra paz. Si Él nace en nuestro corazón, entonces las angustias y ansias de poder, de tener, de que suceda aquello que quiero y no otra cosa, y que pienso
que quiero y pienso perderá toda desproporción que provoca esas angustias y esas ansias, y ocupará el sitio que verdaderamente merece. Y en él, en el que nacerá en mi corazón, entrará la paz y la alegría, porque Él es la paz. Nosotros, así como muchas generaciones humanas que nos precedieron, anhelamos que el acontecimiento que estamos por celebrar logre grandes cambios, los cambios que necesitamos. Pero no nos engañemos. El gran acontecimiento no es un gran espectáculo, no es el gran teatro que fascina por unos instantes y luego viene la tristeza, la triste experiencia de la resaca, del despertar con dolor de cabeza. El gran acontecimiento que vivió la Virgen María en la soledad y en el silencio de Nazaret solo fue conocido por su prima Isabel y fue creciendo en la pequeñez de aquellas montañas de Judea donde María e Isabel convivieron. Asimismo, el gran acontecimiento de que Dios nazca en nuestro rincón interior de ninguna manera será un gran espectáculo para todos los demás. Tal vez incluso para nosotros mismos sea algo no muy importante o en principio insignificante. Para concluir, quisiera poner el acento en el ingrediente insustituible para que permitamos que el Hijo de Dios entre en nuestro mundo. Es indispensable la fe. Este es el ingrediente. Es indispensable que confíe en Dios. Así como la Virgen exigió a Juan Diego un acto de confianza al decirle: no temas por tu tío que ya está sano. Y Juan Diego confió y entonces se dispuso a hacer lo que María le pidiera. ¿Qué debo hacer ahora? Regresando al Evangelio de hoy, Santa Isabel le dice a la Virgen María esta misma clave de fe, cuando le dice: dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que te fue dicho de parte del Señor. Si de veras queremos que cambien las cosas, debemos iniciar por la fe, por creer y confiar que el futuro será mejor. Creer y confiar en que Dios, al nacer en nosotros, al ser de verdad nuestro Señor, nos habrá de sanar. Él será nuestra paz. Creer que cambiando de formas de ser, llegaremos a ser más felices y entonces sí, nuestro mundo, nuestra sociedad será diferente. Meditemos un momento. Nos ponemos de pie. Digamos ahora todos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, el auxilio del Señor, para que, apiadado del pobre y del oprimido, venga a salvar al mundo de sus males. A cada petición diremos: ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Por todos los fieles que se disponen a recibir a Cristo, como lo recibió María, y como ella conserve en sus palabras en el corazón, oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Por aquellos hermanos nuestros que han abandonado las prácticas cristianas, pero acudirán a la Iglesia en las próximas fiestas de Navidad, que descubran la buena noticia del Evangelio, no como un rayo fugaz en la noche, sino como luz permanente que ilumina y alegra toda la vida. Oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Por los que viven sumergidos en dudas e incertidumbres y los que se sienten tristes, que las fiestas del nacimiento del Señor alejen de ellos las tinieblas y los colmen de los deseos en su corazón. Oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Para que el nacimiento de Cristo nos ayude a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobria y honradamente, esperando la aparición definitiva del Señor. Oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Por nuestros hermanos peregrinos, vecinos de la colonia Zapata Vela, San Miguel Iztapalapa y colonia Rubén Jaramillo, Temixco, Morelos, oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Dios nuestro, que elegiste como templo de tu presencia a María, la humilde hija de Israel, escucha nuestras plegarias y concédenos vivir siempre plenamente adheridos a tu voluntad, imitando la obediencia del Verbo que vino al mundo a cumplir las Escrituras. Por Jesucristo nuestro Señor. Salve Maria, piena eres.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de todas sus santidades. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quita
aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Del Señor, enderezad nuestros
Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Al hacer esta bendición, hago la intención de bendecir a todos los niños que son presentados a la Santísima Virgen María, de bendecir particularmente a nuestros hermanos enfermos y ancianos, aquellos que tienen grandes tribulaciones y vienen a presentarnos a la Santísima Virgen, y a todos ustedes para que lleven esta bendición también a sus hogares y allí encuentren la salud y la paz. El Señor esté con todos ustedes. A cada una de las invocaciones de bendición respondemos amén. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria el Redentor, de cuya encarnación llenos de fe se alegran ahora. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.